Ya estamos de regreso y bueno, en la sección de Francamente vamos a platicar con Miriam del Toral Altamirano. Ella es asesora de lactancia. ¿Qué podríamos llamarle? Una actividad que se había dejado de lado durante mucho tiempo, creyendo que era muy moderno ya, no amamantar a los bebés, pero que hoy recobra pues una relevancia por investigaciones científicas, Miriam. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Sí, fíjate que cobró vigencia a partir de que todo este bombazo de epidemias que estamos teniendo de salud, de gente de nuestra edad con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico, con una serie de enfermedades causadas en inicio por no haber establecido lactancias. Como tú dices, en los 70s, 80s, la gran moda, lo más moderno, era alimentar a los niños con fórmula artificial. Y ahora ven, estamos empezando a ver los resultados de este gran experimento social, así le llaman los estudiosos de la lactancia, los investigadores. ¿Esto ha ocurrido a nivel mundial, Miriam? A nivel mundial. Lonnie Mitchell dice, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de este gran experimento social, porque a nivel epigenético, digamos, se pasa de la madre, de la abuela a la madre, a la cría, ¿no? Al más pequeño. Y ahorita estamos apenas, nuestra generación, que empezó con la fórmula y que ahorita vamos a ir viendo los resultados, ¿no? Me imagino que no en todos los países del mundo, que las sociedades más tradicionales no aceptaron la fórmula, o esto pegó parejo. Fíjate que sobre todo mercadotecnia. En Oriente todavía se han defendido un poco, pero todo lo que es Occidente, realmente compramos la idea, nos convencieron de que la leche de otra especie era mejor que la nuestra. Y pero afortunadamente estamos muy contentos de esto. Ahora cada vez más mujeres mundial, están ¿no? queriendo amamantar. Sí, definitivamente la mercadotecnia es impresionante en este sentido. ¿Y no hay un combate a las ideas de renovar la lactancia por parte de los grandes fabricantes de las fórmulas, de Nestlé, de todos estos? Bueno, pues es que a ellos no les conviene. Hay un código internacional de sucedáneos precisamente porque fue tal el abuso en la mercadotecnia diciendo que la fórmula artificial era mejor que la leche materna en todos sus anuncios y recomendándola desde el inicio que se tuvo que hacer esta legislación, a la cual muchos violan, ¿no? Porque relacionan imágenes de recién nacidos anunciando fórmulas, por ejemplo, de segunda o tercera etapa, que con ello ellos se protegen de no estar violando la norma, pero la imagen que comunica muchísimo más dice otra cosa, ¿no? En este sentido. Bueno, ahora platícame qué se ha descubierto como de qué nos estábamos perdiendo al no usar la leche materna. ¿Cuáles son los beneficios? Se sabía los anticuerpos, esto, pero hay más otras cuestiones. O sea, la gente criada con leche materna en su infancia más tierna, ¿cómo le va en la vida? Pues le va mejor, le va mejor. Miren, ahí tenemos alguna de las fotos que me encantaría después tener oportunidad de platicárselas. Pero en cuanto a los beneficios de la lactancia materna, por supuesto, son el tema de los anticuerpos, la capacidad inmunológica que adquieren los pequeños, la fortalecen. También van a llevar, y esto es muy importante, van a llegar al máximo de sus potencialidades genéticas. Es decir, aquello a lo que están llamados a hacer, lo van a lograr conseguir a través de la alimentación al seno materno. Y está comprobadísimo que a mayor tiempo de lactancia, mayores beneficios, no solamente a nivel de salud, sino también emocional, cognitivo, es decir, son niños más inteligentes, que en estudios que se han hecho en otros países, en México en realidad no hay esta estadística, han logrado comprobar que son personas que tienen mejores ingresos económicos, no solamente por ser más inteligentes, sino porque este tema de la empatía, de la confianza básica con la que se mueven en el mundo, ¿no? Claro, entonces tienen mejores relaciones humanas en general, no solamente con su familia, ¿no? Porque este vínculo que se estableció con la mamá es tan importante, sino también en el medio en el que se desarrolla, ¿no? Pero también hay beneficios para la propia madre. Por supuesto, es protección para el cáncer de mama, de ovario, de osteoporosis. Y durante el embarazo desarrollamos de alguna manera un falso síndrome metabólico. Y cuando la mamá amamanta, pues recupera todos estos niveles normales de salud en su metabolismo. ¿Su relación con su hijo también forma parte importante de ello amamantar? Sí, siempre mencionamos que no es el único vínculo, pero es uno muy importante. ¿Y cómo ayuda en este tema de la vinculación madre-bebé?
Ahora, ¿cómo reciben hoy las madres jóvenes pues esta información? ¿O están dispuestas a regresar? ¿Cómo en porcentajes qué sabemos? ¿O sigue pues mira, ganando la facilidad y la comodidad de usar las fórmulas? Fíjate que yo creo que las mamás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. En realidad, si tú le preguntas a las mamás, y esto sí hay estadísticas, el 90% de las mamás a las que tú, cuando están en el embarazo o están a punto de parir, les preguntas, oye, ¿piensas amamantar? Te dicen que sí, pero el problema es el colofón que dicen, sí puedo, ¿no? Cuando en realidad el gran porcentaje de las mujeres podemos amamantar, solamente se considera un 1 o 2% mundial que en verdad tiene una dificultad. Todas las demás estamos capacitadas para poder amamantar en mejor o mayor medida. Y lo que necesitamos es información. Yo creo que si una mamá es informada acerca no solamente de los beneficios de la leche materna, sino de los riesgos de la alimentación artificial, todos vamos a optar por amamantar. La cosa es cuando no estamos informadas y tomamos decisiones desde ahí, desde el no saber, desde el desconocimiento y desde la falta de apoyo, Hernando. Aquí es muy importante. Nosotros estamos trabajando mucho en el sentido de comunicarle a las mamás los derechos que tienen desde el momento en que dan a luz al bebé, de tener apego inmediato, para de ahí favorecer la lactancia materna y todos los beneficios que tiene para mamá y bebé, que haya contacto piel con piel, no, nada más nacer, y que se favorezca el alojamiento conjunto. Esto es, sale el bebé, lo dejan sobre mamá, sobre todo estamos hablando de bebés sanos, que es el gran porcentaje de bebés que nacen sanos, y los dejamos encima de ella, de su pecho. No importa si es parto o cesárea, de todas maneras se puede lograr, y que a partir de entonces mamá y bebé estén juntos, porque eso se considera que alrededor del 80% de las lactancias se instalan en esa primera hora de vida, con éxito. Entonces, la realidad de nuestro medio hospitalario es que la gran mayoría los separan. Tenemos como protocolo hospitalario, entonces llevan al bebé horas después. Para entonces, toda esta activación que tenemos biológica, primitiva, mamífera, se resetea. ¿Tienes que hacer tú, pedir que te lleven a tu bebé como, ¿sí? como mamá? Lo ideal es que platiques con el personal de salud, que le digas cuál es tu plan de parto y cuál es tu deseo. Y en este sentido, estamos yo muy agradecida en lo personal con Zona Franca. Este mes, en febrero, cumplimos un año de estar participando con ustedes a través del portal digital. Gracias, cada columna publicando. Y veo con mucho éxito, ¿verdad? Te escribes mucho. Pues la verdad que sí. El link lo compartimos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales que se nos permiten. Y de ahí recibimos mucho feedback de las mamás que de alguna manera se sienten identificadas con los temas que tocamos. Y uno de los que tuvo gran éxito, y este es el motivo del que tengan estas fotos maravillosas en pantalla, es que la importancia que tiene la participación del varón, de la pareja, que se está involucrando en los temas de lactancia. ¿De qué manera logran dar apoyo, contención emocional, porras a esas mamás que si ya lograron sobreponerse de la separación al nacer, de las dificultades que a veces tiene la lactancia, que además no tengan el fuego amigo, ¿no? Todo lo contrario, tengan ahí el apapacho de papá que las acompaña, como aquí vemos en muchas de las fotos que están pasando. Son las reuniones mensuales presenciales que tenemos de grupo de apoyo. Van las mamás con sus esposos y entonces el esposo no solamente escucha a la mamá y sus necesidades, sino a otras mujeres, en donde también les está diciendo, pues mira, a mí me va así, ¿no? Cuando estoy desvelada o cuando tengo algún dolor, y ve qué cantidad de papás están acompañando, lo contentos que muchos están, y las mamás cómo se sienten de apapachadas y contenidas, ¿no? En este sentido. Un vínculo familiar, no solamente un vínculo madre-hijo, sino también toda la familia. Sí, entonces es el ganar-ganar para toda la sociedad. Entonces estamos muy contentos, seguimos invitándolos a todos los que quieran acompañarnos. Las reuniones mensuales las hacemos normalmente el tercer sábado de mes. Y si no, estén ahí al pendiente en nuestras redes sociales. Es Fuente de Vida Lactancia Materna en Facebook. Y también mi muro, que es Maternidad Sustentable. Ahí estamos para apoyarlos. Y que ustedes sepan, todas estas mamitas que nos estén escuchando y que tienen el deseo de amamantar, que se comuniquen con nosotros. En el grupo damos consultas en términos generales de las dudas que puedan aparecer, pero si tú necesitas que vayamos a tu casa o vayamos al hospital, también podemos hacerlo.
Y de esta manera, si tu deseo es amamantar, que no te veas limitada por complicaciones propias de la lactancia, pero sobre todo por falta de conocimiento. Miriam, ¿por qué hace falta tener una asesora? Bueno, pues me imagino que son sobre todo mujeres asesoras de lactancia. Cuando antes esto era algo natural, ¿o qué pasaba? Sí, ¿las mamás o las suegras eran buenas asesoras? Sí, yo soy la primera que me lo pregunto. ¿Por qué tendríamos que necesitar a alguien más que nos venga a hablar de lactancia materna? Pues porque se han perdido los referentes sociales. Antes veíamos a las familias estas grandes donde convivían mucho, entonces mientras tenían sus actividades diarias, amamantaban a sus hijos. Entonces uno aprendía de ver, ¿no? Del mismo ambiente, pero ahora ya no vemos referentes sociales, todo lo contrario. La sociedad como que dicen, si estás amamantando al público, es como que, ¿por qué lo hace aquí? ¿Por qué no se va a su casa? ¿Por qué no se tapa? Y entonces nos quitan la oportunidad de aprender. Lo que necesitamos es normalizar lo natural. Lo natural es amamantar. Sería parte del derecho de una mujer, ¿no? Poder amamantar a su hijo, una mujer que trabaja, una mujer que hace actividades de otro tipo, que hubiera espacios adecuados. Pero además, no solamente es derecho de la mamá, sino también del bebé. Cuando se impide la lactancia materna, estamos violando los derechos humanos básicos del pequeño de acceso a la mejor alimentación. Y es por eso la lactancia es parte de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Se puede hacer siempre, por ejemplo, mamás que dejan a sus hijos en guarderías porque deben trabajar desde muy pequeños? Claro, lo que se hace aquí es lactancia en diferido. La mamá hace su banco de leche antes de entrar a trabajar y se va haciendo extracciones. Nosotros también podemos apoyar en esta capacitación, digamos, porque la verdad es que luego no sabemos ni cómo hacerle, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos para que sepan qué es lo que necesitan hacer para hacer su banco de leche. Y aquí es una gran lucha también, Arnoldo, que en las guarderías les admitan la leche materna y que no les pidan cosas imposibles, ¿no? A veces dicen, tiene que venir con 9 onzas que no hayan sido congeladas jamás, ¿no? Entonces la mamá así de, ¿cómo me saca un día para otro 9 onzas, ¿no? Y que además a lo mejor le dan 4 al niño y las otras se desperdician y es un gran esfuerzo para nosotras. Entonces hay mucho que hacer, mucho trabajo. Afortunadamente ya tenemos una ley de fomento integral de la lactancia materna aprobada el 5 de octubre pasado, el año pasado. Por lo tanto, este año ya deben de tener muchas de las instituciones presupuesto, las instituciones públicas, presupuesto para instalación de salas de lactancia en cada una de estas dependencias de gobierno y también para que pues, se le capacite a la mamá en cómo hacer las extracciones, de cómo hacer su banco de leche, cómo administrarlo posteriormente y entonces esa mamá trabajadora goce del privilegio de estarle dando la mejor alimentación a su hijo, pero también de ahorrarse muchísimo dinero, ¿no? O sea, fórmulas lácteas pueden gastar una fórmula normalita, o sea, que no tiene ningún grado de necesidad especial, cerca de 22,000 pesos al año. Entonces, súmale eso a los pañales y súmale los gastos médicos asociados a la alimentación artificial, sí, okay. Pues se te eleva, ¿no? O sea, entonces trabajas para pagar gastos de salud, ¿no? Y bueno, y este regreso a la lactancia, ¿cómo va avanzando? ¿Qué porcentaje de mujeres? ¿Hay estudios que lo señalen? ¿Están sí, ya mira, participando? La encuesta en salud de 2012... Ahí fue donde todos los focos del gobierno pum, pum, se prendieron porque se dieron cuenta que solamente 14.4 niños de cada 100 niños mexicanos, solo 14.4 niños llegaban a los 6 primeros meses de vida, que esa es la indicación de la UNICEF, con lactancia materna exclusiva. Y esto es gravísimo. En un país como el nuestro, donde hay tasas de pobreza y de atraso y de con primer lugar de obesidad infantil, pues es gravísimo. ¿Ha crecido de 2012 para acá? Y entonces, en el 2016 hicieron otra encuesta donde señalaban que ya eran el 30% de los niños, ya llegaban a los 6%, digo, a los 6 meses con lactancia materna exclusiva. Yo, con todo el respeto que me merecen las instituciones que publicaron estos resultados, lo dudo mucho porque me toca ver todos los días cómo las mismas prácticas antilactancia se repiten, pero yo espero que sí, que a través de la información de mamás que nos leen, en este caso a mí aquí en Zona Franca y muchas otras formas de información que hay en internet, verdaderamente se estén empoderando. Y esta es la parte más importante y por qué es importante que el papá y la familia acompañen a la mamá en sus lactancias, porque es la manera en que se pueden consolidar y mantenerse en el tiempo. Es decir, no solamente dar las primeras semanas o de aquí a que regresó a trabajar la mamá, sino en el tiempo. La Organización Mundial de la Salud recomienda, después de los 6 meses, es alimentación complementaria con el pecho materno hasta los 2 años.
Entonces, ¿por qué? Por los beneficios inmunológicos de nutrición, sí. Pero también a nivel, a largo plazo, los beneficios que tiene para la sociedad que los niños sean amamantados. Genéticamente, además. Exacto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo toda esta información que nos compartes, gracias, y compartes con el público de Zona Franca. Además de tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Pues mira, mi teléfono es 477-674-9021 y también me encuentran en Maternidad Sustentable. En Twitter estoy como Miriam Asesora. Y les invito a que nos lean cada semana en Zona Franca. Estamos publicando por ahí. Sábados. Mándenos sus dudas también de lo que quieren que hablemos. Y súmense al grupo Fuente de Vida, se llama así, Fuente de Vida, Grupo de Apoyo a la Lactancia León. Y estamos para servirles. ¿Los pediatras están jalando con este tema o no tanto? Fíjate que quiero felicitar a los que sí, a los que sí contemplan en su atención de parto, por ejemplo, una asesoría de lactancia. Y les invitamos a todos los que no, que sí lo hagan. Porque les decía, mencionando esto, que el gran porcentaje de las mujeres sí quieren amamantar, pero a veces no saben cómo. Por favor, acérquenla con nosotros, denles nuestra referencia. Somos muchas asesoras en León, yo soy una de ellas, yo soy Miriam del Toral, y vamos a seguir chambeando mucho en esto. Algo que, muy importante que quiero decirles y aprovechando la oportunidad. Por favor. Las asesoras de lactancia no somos solamente personas con muy buena fe y muy buena voluntad, también somos personas que nos hemos capacitado, que hemos estudiado para ello, que nos estamos actualizando constantemente. Yo en este momento estoy cursando una especialización en lactancia materna, estoy haciendo un diplomado en tanatología para poder acompañar a todas esas mamás que quisieron amamantar y no pudieron, y que para ellos lo viven como una gran pérdida y que no tienen además ni siquiera con quién compartirlo. Y a finales de este mes de febrero vamos a estar participando, acudiendo al tercer congreso ACLAM, que es de las asesoras, de las consultoras certificadas de lactancia materna de México, para seguirnos preparando. Es decir, que los doctores, el personal de salud que nos está viendo, sepan que no solamente somos con ganas de ayudar, tenemos muchas ganas de ayudar, tenemos la utopía de un México sano, pero también somos personas preparadas, somos personas confiables y que tenemos una ética profesional para trabajar con las mamás. Además de escucharlas, de dedicarles el tiempo que ustedes en su práctica no pueden, porque, no sé, un médico a lo mejor tiene 20 minutos para atender a una persona, nos llevamos a veces hora y media, dos horas acompañando a una sola mamá, hasta que está segura de que no tiene más dudas, que logramos el agarre, que ya no hay dolor, que está feliz con su lactancia, ¿no? Entonces, creo que estamos pudiendo dar la parte que no puede dar el personal de salud, no porque no quiera, tal vez, sino porque no tiene el tiempo. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos a ustedes. Esperamos que esto siga creciendo y aquí un gusto tenerte en Zona Franca y también todos los sábados en tu columna. Te lo agradezco muchísimo y un beso a todas las mamás de Fuente de Vida y quedo a sus órdenes. Miriam del Toral es asesora en lactancia y es colaboradora de Zona Franca. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.